Hello. Hello, everyone. Hello. Everybody, good evening. How are you? Hello, good evening. How are you doing today? I am you. Very good. Ya solo nos faltan 2 días. Only 2 days. Bueno, después de hoy ya uno. Básicamente solo el exam, right? Final exam, like the midterm. ¿Cómo van ustedes con eso? Ya. ¿Ya iniciaron? ¿Ya terminaron? ¿El midterm? ¿Ya lo terminaron? Yes, teacher. Yes, yo sí. Okay. No me responden, qué tímidos andan hoy, que me les paro. So today, guys, is Wednesday, right? Wednesday. Ay, denme un segundo. Wednesday. Okay. Dame un segundo, es que estoy borrando algo que ya tenía aquí. Okay, excelente. So, veamos cuántos estamos. We're a few right now. Somos un par en lo que se van uniendo los demás. So, como ya saben, as you already know, we are going to be done. Vamos a terminar ya basically basically tomorrow, right? Mañana, tomorrow. So we're finishing tomorrow. And by tomorrow, you have to have the section 5 complete and also the midterm, right? The final midterm. Esas cosas tenemos que ya tenerlas completadas ya tanto como para hoy, si lo tienen hoy, pero mañana más tardar a medianoche, si no me equivoco, es cuando ustedes lo tienen que tener ya terminado, ¿verdad? So, like, by tomorrow night, midnight, basically, right? A medianoche, vamos a estar con eso. Ahora, quienes no hayan terminado y tengan problemas, ya sea, yo que sé, en la Unit 1, incluso si todavía es Unit 1, no importa si tienen problemas ahí, pero quieren comentarme, entonces vamos a poder ver eso porque necesitamos ver todos los ejercicios, que todo esté completo. La plataforma no tiene que tener ningún espacio ahí y ustedes también tienen que ir viendo cuáles son sus porcentajes. Yo no los puedo ver, pero ustedes pueden verlo. Entonces también podríamos ir haciendo eso, ¿verdad? So, vamos a iniciar la clase. Como siempre, les doy la bienvenida de parte de Inglés Corporativo y de mi persona. Esta que ya es la penúltima clase. Yes, right? So, basically, we're done. Solo esta, otra, and that's it, right? So, vamos a ver si tienen preguntas sobre la plataforma, sobre algo. Nope. ¿Todo claro? Como la horchata me decían ayer. Ok. Excelente. Bien, so. We'd like to quit, teacher. ¿Cómo? With like chuco. With like chuco, like. With, como el chuco. ¿Como el atol? El chuco. Oh, bien espeso. Ok, very good. Ok, excellent. So, guys, vamos a iniciar, pero antes de iniciar la clase el día de hoy, what I have prepared for today, I have to ask you, tengo que preguntarles, do you remember what topics we were going over yesterday, los temas que por los que estuvimos ayer? What were the topics? Terminamos de ver el what time is it y rising and falling. Okay, rising and falling intonation. Okay, y el falling, vaya, digamos el rising intonation, ¿en cuáles preguntas se da? ¿En las que son closed o en las que son open? ¿En cuál se da el rising intonation? ¿En cuál tipo de pregunta va? ¿En las cerradas o en las abiertas? En las cerradas. Exactly. Son las que contestamos con qué. Yes or no. Yes or no.
Entonces, por lo tanto, el falling intonation, que es la entonación baja, ¿en cuáles va? En las preguntas abiertas. Open questions, right? Todas aquellas que tienen la palabra también double H, como what, when, why, who, how, todo eso, ¿verdad? Bien, bien, andamos algo ahí, andamos algo ahí. Bien, ahora voy a compartirles mi pantalla en este momento, dame un segundito. Very good, right there. So today is Wednesday, December 9th, 2020. Or Wednesday, December 9th, 2020. Estamos ya en section 5, basically finishing, right? Finalizando. Si se fijan ya, para la otra solo tengo el midterm review. Solo vamos a dar una repasadita del midterm and that's it. Básicamente aquí terminamos con estos temas. So the first topic that we have is 5.9. Present Continuous Double H Questions. Vamos a hacer preguntas con el presente continuo ahora utilizando las Double H. Aquí arriba vimos un poquito de cómo hacer preguntas con esto, pero sin el Double H, right? Simplemente hacíamos esto, ¿verdad? Solo preguntas de sí y no con Present Continuous. But now we're going to be discussing about Double H Questions with Present Continuous. Then we have the second topic, el segundo tema, que es 5.12. Word power activities where, I mean, he's playing tennis. So vamos a ver algún tipo de actividades y tenemos un traigo unas imágenes para ustedes para unas actividades que vamos a realizar también. Ok, bien. So, esto es algo que vimos ayer, unas preguntas que teníamos ahí de unos ejercicios, right? So, lo que yo quiero es que ustedes me ayuden a identificar dónde va la entonación de ellas. So, for example, yo le voy a pedir a alguien que me lea la primera con entonación, ¿ok? Y ya usted sabrá si esta entonación va rising, o si esta entonación va falling, o cómo es esta entonación, ¿ok? Uh-huh. Esta cuál sería y así. So, what I'm gonna do is choose people, voy a elegir personas para que me digan esas entonaciones correctas, ¿ok? So, vamos a ver aquí. Voy a elegir a gente que no tenga la cámara encendida por el momento. Ya que no lo veo, por lo menos voy a escucharlo, ¿verdad? Ok, bien, bien. Y ya de la nada me empiezan a encender todos la cámara, ¿verdad? Ok, vamos a ir con Adrián Cuellar. Good afternoon. Good evening. Good evening, good evening, sorry. No hay problema. Ok, so me va a ayudar con esta primera y va a decir la entonación así como corresponda según sea rising or falling. Vamos. Ok. Are they from England? Okay, un poquito más entonado. Vamos a ver otra vez. Are they from England? Are they from England? Yes, very good. Thank you much. So it's like, ¿cuál tipo de entonación es, guys? ¿Es falling or rising? Rising. 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 Falling. Intonation. No, ¿quién dijo falling? No, es rising. Because it's a rising. Closed question. Es una pregunta cerrada, ¿verdad? Vamos con la siguiente. Mm-hmm. La siguiente, para empezar, voy a preguntar por qué no está Ever todavía, Joana. Ah, no, sí, ahí está, ya lo vi, pero no tiene encendida la cámara. Ah, ya lo vi. Ah, pues Ever, Ever, ya que no tiene encendida la cámara, Ever, hágame la entonación de esta. Ahorita, ahorita. Aquí ando, porque está haciendo mucho frío. Ah, vaya, no hay problema. Ok, where are you from? Hágame la entonación de nuevo. Where are you from? Okay. So, ¿dónde sería? ¿Rising or falling? Aquí, Ever. Sí. ¿Puedes repetir que se me cortó el audio? Falling. Falling intonation. Okay, bien, very good. So, it's falling. Basically, esto es lo que escuchamos más fuerte, ¿verdad? Y decimos, where are you from? Where are you from? Where are you from? Right? Bien, ahí. Vamos con la siguiente entonación. Me va a ayudar. Diana. Ok. ¿Cómo sería aquí la entonación entonces, Diana? How old is she? How old is she? Yes, very good. ¿Cuál sería la entonación entonces? Rising or falling? Falling. Falling, ok, very good. So sería basically así. How old is she? How, perdón, Luisa, how old is she? Ok, basically, esto es lo que yo más pronuncio, el how, porque es lo que me interesa saber. Vamos con
Beatriz Rivas. Good evening. Hello, good evening. Va, ayúdame con esta. Okay. Are you Japanese? Japanese, se dice esto, Japanese. Japanese. Okay, puede Are you Japanese? Okay, me subió la voz en la última, pero porque estaba insegura de cómo decirlo, supongo, ¿verdad? Entonces vamos a decir otra vez, repita. Are you Japanese? Y es rising or falling. Rising. Rising, ¿verdad? Entonces estaba como, are you Japanese? Okay, are you Japanese? Bien, ahí estamos bien. Okay, thank you very much, guys. So, voy a hacer yo ejercicio aquí y ustedes ahí en su casa van repitiendo lo que yo voy diciendo para que lo digamos de la manera correcta. Deme un segundo. Ahí está bien. Qué bonito limpiar la pizarra así, ¿verdad? No como cuando uno está ahí en el salón de clase. Okay, good. Vamos aquí. Are they from England? Y ustedes repiten en sus casas. Are they from England? Where are you from? Where are you from? How old is she? How old is she? Are you Japanese? Are you Japanese? Okay, repito una vez más. Are they from England? Where are you from? How old is she? Are you Japanese? Okay, bien. Eso del rising and falling intonation, ya les dije, es muy importante. Porque aunque parezca que es como yo, ¿para qué voy a hacer una entonación cuando pregunto? Si en español digo, ¿cómo estás? Y ya, ¿verdad? No le digo a la persona, ¿cómo estás? Y le digo así bien entonada las cosas, ¿verdad? No hago eso. Pero en inglés, sorprendentemente, yes, they do it. Sí que lo hacen y entonan, hacen esa intonation cuando van a hacer las preguntas. Entonces es muy importante que ustedes también lo hagan. Porque vayan a decir ustedes esto como una afirmación y dice, are they from England? Y le va a decir, ¿me lo está preguntando o lo estás afirmando? What's going on? Okay, so tienen que hacer esa entonación. Basically, esto es como un repaso. Esto es lo que ustedes tienen, guys, en... Perdón. Esto es lo que ustedes tienen en la plataforma. Si ya trabajaron en la plataforma, así está esto representado ahí. So, no le va a ser... Bueno, le va a ser familiar la imagen, ¿verdad? So, basically, aquí, guys, lo que tenemos... Un segundo, que no sé por qué. Se me complica. Bueno, ahí sí lo vamos a dejar. Dice pronunciation, rising and falling intonation. Listen and practice the intonation of yes and no question and double edge questions, right? Son diferentes aquí. So tenemos la primera que dice, is she getting up? Y se ve la flechita ahí que en estas vamos levantando aquí y en estas vamos bajando la voz. So rising and falling. Is she getting up? Are they sleeping? Okay. What's she doing? What's she doing? What are they doing? What are they doing? Basically, en este caso, mis palabras más pronunciadas son las primeras. Y en este, las últimas. Is she getting up? Are they sleeping? Okay, ahí es donde pongo más énfasis, al final. Y aquí tengo unos ejemplos que yo hice, ¿verdad? Entonces dice, are you studying? What are you studying? Okay, la misma pregunta, fíjense que es la misma estructura de pregunta, nada más que en el segundo caso aquí le agregué el what. Entonces cambia la entonación. En este es, are you studying? Okay. What are you studying? Okay. Y aquí les voy a explicar esto, miren que es bien importante. Yo tuve mucho problema para aprenderme estas cosas cuando estaba estudiando. Pero de la manera en que yo me lo aprendí, y esto no es que creo que lo vayan a ver en un video en YouTube, o vaya a ser una regla, sino que cada uno va viendo cómo se aprende mejor las cosas. En mi caso, cómo funcionó mejor aprenderme esto fue de esta manera. ¿Qué es lo que a mí me importa saber de la oración? ¿Qué es lo que más me importa? ¿Okay? Cuando yo hago la pregunta, ¿qué es lo que importa? En la primera, lo que me importa saber es si estás estudiando. ¿Okay? Are you studying? ¿Okay? Por eso lo que elevo aquí es el starting. Y en eso termino mi pregunta un poco más alta ahí. En esta pregunta lo que me interesa saber es qué. El qué es lo que estás estudiando, ¿verdad? Por lo tanto, como el qué es lo que me importa más, hago énfasis en el what. ¿Ok?
So, en mi caso funciona así. Lo que más me importa saber al hacer la pregunta es lo que debo poner elevado. For example, are you studying? What are you studying? Okay. ¿Qué es lo que más me interesa saber a mí? Vamos con el siguiente, que es, is he working? Is he working? Aquí ya no me interesa saber si está trabajando, sino que dónde está trabajando. Por lo tanto es, where is he working? Where is he working? Is he working? Where is he working? Where is he working? Ahí, ¿verdad? Ahí vamos a ir poco a poco, poco a poco. Ok, vamos a ir con las double edge questions con el present continuous. Con el presente continuo, ¿cómo hacer preguntas con double edge? Basically, es la misma regla que les había dado antes, que vamos a tener aquí el verb to be como un auxiliar para abrir pregunta, nada más que al inicio vamos a poner las double edge questions. Luego del verb to be tenemos el subject, el infinitive, que es el verbo en sí, más la raíz, bueno, o más cuando le agregamos el ing, el ing. Y al final agregamos obviamente el qué, ¿cómo se llama esto? Question mark. Question mark, es correcto. Okay, so what we're gonna do right now is to create questions. Vamos a crear oraciones con lo que vemos acá. So for example, tengo la primera, dice, who is, no, con who no me parece. Who are you? Ok, esta sí podría ser, miren. Tiene que tener sentido también nuestra oración. A ver, a ver, a ver. Déjenme aquí, voy a poner mi anotadorcito aquí. Ok, so, who are you telling? ¿A quién le estás diciendo? Who are you telling? Okay, who are you telling? Okay, bien, esa es una pregunta. Vamos a hacer otra. What am I eating? Puede ser otra. Y todas las uno al final con el question mark, ¿verdad? Okay, tengo otra pregunta. Who are you telling? What am I eating? ¿Qué estoy comiendo? When... Okay, when is she, ella, when is she skiing, okay, esquiando, when is she skiing, ¿ven? Todas las preguntas se van armando por sí solas y se van uniendo. Aquí pueden, o sea, ustedes pueden hacer una variedad aquí. Incluso en lugar de decir, what am I eating, ustedes pueden decir, what are you cooking, what are, I mean, what is he telling. What is he reading? So, for example, ustedes pueden hacer una gran variedad de preguntas con esto. Lo que yo quiero que entiendan es que primero va esto, ¿ok? La double edge. Luego tenemos el auxiliar, que es el verb to be. Luego tenemos el subject y el ing, ¿verdad? Aquí podríamos incluso agregar un complemento para decir algo más. Incluso podemos agregar más cosas y luego al final el question mark. Vamos a hacer otra pregunta aquí. How are you algo que tenga sentido. How are you sleeping? Ay, ¿cómo estás durmiendo últimamente? Me di cuenta que tenías insomnio. Oh, how are you sleeping now? ¿Cómo duermes ahora? How are you sleeping? Yes. Why? Busquemos una con why a ver si alguien la arma y si no la armo yo. Why are you crying? Yeah, very good. Why are you, de nuevo aquí, why are you crying? ¿Por qué estás llorando? Why are you crying? Vamos con otra. Where? Tiene que tener sentido. No vamos a poner cualquier cosa. Where is he reading? Where is he reading? ¿Dónde está leyendo él? Yes, muy buena pregunta. Ok, where is he reading? Basados en estos ejemplos, ustedes pueden cambiar los verbos a cualquier otro verbo. No tienen que utilizar solo estos que están acá. Pueden utilizar cualquiera. Helping, teaching, studying. Envíenme ejemplos de tres preguntas. Tres preguntas como las que yo acabo de hacer. Pero no me utilicen la misma double H. Utilícenme diferentes. Miren cuántas tienen acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tienen. Ok. So, lo que van a hacer es enviarme ejemplos de preguntas.
Podemos usar otro verbo, o eso. Yeah, tenemos que usar. Cualquier verbo que usted quiera usar. Este solo es la estructura la que estoy pidiendo acá. Por eso, sí, podemos usar otros verbos. Cualquier otro, sí. Okay. Ese solo es un ejemplo el que está ahí. Tres ejemplos, perdón. Recuerden que me lo tienen que mandar en privado y si pueden todos juntos para que no se me pierdan con los mensajes de los demás. Yes, very good, Miriam. Nada más que en la plataforma tendríamos que tener cuidado, ¿verdad? Con los espacios. Uy, se pusieron de acuerdo todos. Very good, Carlos Pérez. Good, Jocelyn. Recuerden, son preguntas del ING. Si su pregunta no tiene esta palabra aquí, no tiene cualquier verbo to be de estos, no tiene un sujeto, y aún más importante, si no tiene un verbo que tenga el ING, su respuesta está incorrecta, porque estamos viendo esta regla, ¿ok? Si no está así, no está correcto. Entonces, ve ahí, revise las suyas. Y yo puedo hacer preguntas de double H. O sea, yo puedo en este momento. A ver, voy a hacer una aquí. Que yo perfectamente puedo venir y decirle que voy a hacer una pregunta de double H. Y decirle, who are you? ¿Quién eres tú? Who are you? Ahora, ¿es correcto en presente continuo eso? ¿De lo que estamos haciendo ahorita es correcto? ¿Es correcto? ¿Es correcto? No, ¿verdad? Entonces, si yo digo esto, no está correcto porque ¿qué me falta? Infinitive. Ok, entonces me falta el infinitive con el ing y yo digo, who are you going with, for example. ¿Con quién vas? Who are you going with? Ok, entonces si la tengo así sola, no es correcto. Ahora, si yo escribo, Fernando, dígame. Yo tengo una pregunta, teacher. Por ejemplo, si hacemos, siempre entran en esta categoría, si hacemos preguntas como, ¿quién está cocinando pollo? Que sería, who is cooking chicken?
Yeah. Enfrentaría aquí a un... ¿Aunque? Subject. En la oración. Digamos, who is cooking chicken? Yes, entra en la misma. Porque ahí el quién hace mis veces de sujeto en este caso. Okay, con el who a veces podemos omitir el sujeto. Yes, yes, very good. Okay. Buena pregunta, de hecho, Fernando. Ahora, ¿vienen otra aquí, for example? A ver, tengo algunas que sí están malas. Hay muchas personas que sí la tienen bien. Adrián, muy bien, solo que el question mark no está. Es lo único que me hace falta ahí, Adrián. El question mark. Yes, aquí estamos bien. Aquí tengo problemas de nuevo. Ay, ay, ay. A ver, si alguien escribió este verbo, vamos a escribirlo correctamente. Study, de estudiar, ¿verdad? ¿A este qué pasa? ¿Elimino la Y o qué pasa cuando hago este? Solo le agrego el ING. ING, ahí está. Entonces, si ustedes lo tienen mal, corríjanlo. Porque es studying. Ok. Estamos viendo aquí. Si solo me tienen como who is she, who is he y así, tienen que agregarle un complemento más, el verbo ahí con el ing. Si no, who are they creaming? ¿A quién están cremando? Ah, screaming. No voy a decir nombres porque no, ¿verdad? Sino que si usted puso contractado la palabra double H con el verbo, no. Con el are, no. También tal vez podríamos decir where's she o what's she doing o why she's sad. Con ese, con el S, sí lo podemos poner ahí. Pero con are, no. No se contracta. Bien ahí. Miren, ayer conocieron verbos también que pueden utilizar. Watering the plants, walking the dog. ¿Cuál otro vieron? Petting, ¿verdad? De acariciar mascotas. Bien, ahí vamos bien. Adrián me agregó el question mark de último, gracias. Very good. Who is walking? Who is studying? What are you playing? Yes, working, cooking. When is he working? Ahí, yo diría, me mandaron una que dice, when is he working tomorrow? El tomorrow lo quitaría porque yo digo, ¿cuándo está trabajando mañana? Y ya estoy diciendo un tiempo, ¿verdad? So, mejor, when is he working? Y ahí lo dejamos. Ah, ok. cuando me hagan preguntas como estas, vaya. Ok, como ¿con quién está cantando él? Pero quiero decir con quién, ¿verdad? Who is he singing? Básicamente es como estoy diciendo a quién está cantando, ¿verdad? Who is he singing? Peor aún, si yo digo, who is he eating? ¿A quién está comiendo? No, ¿verdad? Who is he cooking? ¿A quién está cocinando? No, no. Pero en este caso, es una clave, como lo que acabo de hacer yo en otro ejemplo anterior, vamos a agregar el with al final. Al final vamos a agregar with. Eso significa con quién. Pero básicamente, estoy poniendo, miren, aquí totalmente al contrario. Aquí al final y aquí al inicio, y decimos con quién está él cocinando. ¿Por qué? Porque así funciona en el inglés. Entonces no decimos, who with him is he cooking? No. Who is he cooking with? Who is he cooking with? ¿Con quién está cocinando? Ese with al final. Porque ya me van apareciendo unos ejemplos así. Who are you cooking? También, ven, me lo mandaron. No lo había leído, pero sí está ahí. Who are you cooking with?
swimming? La cambio. Who is he cooking chicken? Who is cooking chicken? Okay. Sujeto no es persona, no cuenta. Anónimo. Ja, ja, ja. Anónimo, vaya, tengo una pregunta anónima. Dice, si el sujeto no es persona, no cuenta. Claro, cuenta. El sujeto puede ser un pedazo de papel. Yo puedo estar hablando de mi lapicero. My pen is silver. ¿Cuál es el sujeto de mi oración? My pen, right? Si yo quisiera decir esto sin sujeto, o sea, siempre con sujeto, pero sin mencionar my pen, yo podría decir simplemente con un pronombre y decir, it is silver, right? It is silver. Y el sujeto es it. ¿Y qué es it? My pen, ¿verdad? Siempre sigue siendo este mi sujeto. Todas las oraciones tienen un sujeto, sea persona o no sea persona. Por ejemplo, vaya, me ponen un ejemplo aquí. Where is the music playing? Where's the music playing? Yeah, puede ser. Where is the music playing? Being played. Yeah, para básico está bien. Sí, sí está bien la pregunta. Where is the music playing? Who is it smoking? Yes, y en este caso, aquí voy a decir, porque es algo bueno lo que voy a decir, entonces sí voy a decir el nombre. Andrea me acaba de preguntar esto, miren, y esto es, bueno, puso la oración ahí y me parece muy interesante explicarles. Si yo digo, por ejemplo, al contestar el teléfono, ¿quién es? ¿Verdad? Who is? No voy a decir solo who is, porque tengo que agregar un sujeto en la pregunta, ¿verdad? Pero yo no sé si es ella, no sé si es él, no sé si son varias personas las que me están llamando. Entonces, ¿yo cómo haría esa pregunta? Who is, como quién me está llamando? Who is calling? ¿Cómo preguntaría eso yo? Who is it? Who is it? Exactly. Who is it? It. Yo no conozco quién es, no conozco quiénes son. Entonces, yo simplemente digo, who is it? O, who is it, I don't know, like. Who is it playing? ¿Quién está jugando? Who is it calling? Okay, ¿quién está llamando? Okay. Who is it? Ahí. Bien, vamos a ver aquí. What am I seeing? Entonces sería bueno, where is the music playing? Yeah, that could be good. No voy a decir su nombre, por poco digo que está. Pero la persona que me hizo esa pregunta, sí. Ok, bien. Ahí estamos bien, estamos entendiendo el tema. A little bit, yes, a little bit, no. Ok, so en este caso, como ya les había explicado, son preguntas que llevan double H. Entonces yo ese tipo de preguntas no lo voy a contestar con yes o con no, sino que yo tengo que dar ya una razón. Por lo tanto, mi respuesta va a continuar también en el present continuous, como aquí. What is she doing? ¿Qué está haciendo? She's working, ok. What is she doing? Vamos a hacer otra pregunta, como... How are you? Oh, miren esta. Muy bien. Muy bien, me digo yo sola, me la di. How are you feeling? ¿Cómo te estás sintiendo? How are you feeling? ¿Cómo contestaríamos acá? Denme un ejemplo. I'm feeling good. No sé por qué. Miren, ya entendí. Bien, ahí estamos bien. Ok, vamos con otra pregunta. A ver si me ayudan, si no voy a ir creándolo yo. Where are you living? ¿Dónde estás viviendo? Where are you living? ¿Cómo podríamos contestar aquí? I am living in El Salvador. I'm living in El Salvador. Ok, bien. Ahora otra, hagamos otra pregunta. Digamos que alguien está viendo tele y nosotros queremos preguntarle qué está viendo. Diríamos, ¿cómo? What are you? I am watching TV. What are you watching? Watching. TV, yes, ¿verdad? Claro que TV, pero si quisiéramos decirle... I'm watching a romantic movie. Okay, I'm watching a romantic movie.
Bueno, I don't know. No sé de ustedes, guys. Yo no soy mucho de las películas románticas. Soy más como de las de comedia. Yeah, I'm like... Yo tampoco, pero fue lo único que se me ocurrió. Yo soy más de comedia o soy más de terror. Me gusta ese tipo, es como mi género. Pero lo de las románticas... Yeah, el terror. ¿No le gustan las películas de terror? ¿Las de miedo? ¿No? I love them. No. Pero últimamente pasa que no hay película que me dé miedo. O sea, es como que, like... Todas es como que, ay, ya sé lo que va a pasar, ay, qué falso se ve eso, ay, pero es que no, es que... Y entonces mi mente siempre está como, no me da miedo, no me da miedo, no me da miedo. ¿Saben cuáles películas son las únicas que sí me dan miedo, miedo? Actividad Paranormal. Esas, I don't know, but they scare me a lot, porque se ve algo real, se ve como que una cámara está tomando algo así y está pasando. Claro que eso se puede fingir, pero yes, those ones sí me asustan. Vamos a ver qué me están diciendo aquí. Yeah, they scare me. Me asustan mucho. Okay, very good. So, vamos con la siguiente. Oh, where? Vamos a hacer una con where. Oh, no, ya tenemos una con where. Why? Pongamos una con why. Ay, aquí la respuesta tiene que ser específica. Ustedes ya saben. Why are you crying? Okay. ¿Por qué estás llorando? Why are you crying? Okay. ¿Cómo because iniciamos? Because I'm feeling bad. Okay, because I'm feeling bad. Uy, ¿qué hice? Feeling bad, because I'm feeling bad. Okay, yes, that's an answer. Very good answer. Okay, vamos con otra. Vamos a hacer una, ya tenemos con what. Ya tenemos con what. Tenemos con who. Ok, who. Who is la que puso Fernando. Vamos a usar de ejemplo. Who's cooking dinner. Voy a cambiarle yo. Who's cooking dinner. Ok, en la casa se dividen las comidas y dice ahora, ¿quién va a hacer la cena? Who's cooking dinner. Who's cooking dinner. ¿Qué vamos a decir? Tenemos que usar un sujeto y ahí sí vamos a contestar con el sujeto, no vamos a contestar con who, sino que vamos a dar la respuesta de quién es esa persona. Carlos is cooking a cake. Carlos is cooking dinner, podemos decir, porque está haciendo la cena, Carlos is cooking dinner, pero luego podemos clarificar, como dice Miriam, y decir, he is baking a cake. Baking es horneando, ¿verdad? He's baking a cake. Okay. Podríamos decir así, ¿verdad? Carlos is cooking dinner. He's baking a cake. Very good, guys. So, este tipo de estructura es la que a mí me interesa que sigan. Miren. ¿Pueden hacer una pregunta correcta con double H? Yes. Es correcto poner como, how are you? Esa es una pregunta válida, how are you? Pero how are you no me es una pregunta con el ing, ¿verdad? Entonces yo tendría que agregar un verbo que vaya con ing y decir, for example, how are you feeling? How are you doing? ¿Cómo estás? ¿Verdad? How are you doing? ¿Sabían que eso también se puede decir en lugar de how are you? How are you doing? Dice, oh, I'm doing good. Estoy bien. How are you doing? Así lo pueden decir. De hecho, si no sé si ustedes veían una serie. A mí me encantaba esa serie. O sea, estaba chiquita, pero me gustaba. Que se llama Friends, súper famosa. No sé si la han visto alguna vez en su vida. Friends. Esa serie, yo básicamente es como con la que empecé a aprender inglés. So, fue la primera serie que vi completa en inglés, que no le puse ni subtítulos ni nada, cuando ya estaba un poco más avanzada en el inglés. Y ahí hay un momento donde hay un tipo que se llama Joey, que es como el que coquetea con las mujeres un montón, ¿verdad? Entonces, cada vez que conoce a una mujer nueva, él se le queda viendo fijamente y dice, how you doing? Y esa es como su frase de coqueteo, ¿verdad? ¿Cómo estás? Pero en lugar de decir, how are you? Él solamente le dice, how you doing? Y es como la frase de él. Las películas y esas cosas sirven, ¿verdad? Para eso. I love it, dice Diana. Yes, yes. It's a really good series. Ok, volvamos aquí al tema. Ya me desconcentro. Me vieron de compañera de ustedes. Me pierdo. Ok. Vamos aquí. So, tenemos these pictures. Pero antes de ir a esas pictures, quiero que me hagan preguntas con double H, ¿ok? Háganme
cuatro, al menos cuatro preguntas con double H que se las puedan preguntar a sus compañeros, ¿ok? Que se las puedan preguntar a sus compañeros, ¿ok? So, for example, what are you doing? Why are you studying English? Oh, miren, uf, esa es buenísima. Me la van a copiar, perdón. Why are you studying English? Where are you working? Something like that, right? So, vamos ahí. Créenme cuatro. Son una entrevista la que van a hacer ahorita y me las mandan en privado ahí, pero también las anotan para ustedes porque les van a servir para la siguiente actividad que ya supongo que saben cuál es. Let's see. Uy. Es una práctica. Yes. Oh, where are they Recuerde que se la va a hacer a su compañero, a un compañero suyo, entonces no le va a decir, for example, where are you studying? Y ahí sí, ¿verdad? I'm studying, blah, blah, blah. Why are you crying? No se la va a decir porque maybe they are not crying. Le va a decir, I'm not crying. Teacher, es que yo pensé que íbamos a hacer la respuesta de esas preguntas que habíamos hecho al principio. No. Ahorita y, lo que están haciendo es creando cuatro preguntas que puedan hacer. Ya no se preocupe, tranqui. Teacher, tiene que ser directa a un compañero. No, tiene que ser directa a un compañero. Tiene que ser general. Por eso yo les decía como, why are you studying English? ¿Por qué estás estudiando inglés? Y esa se la puede hacer a cualquiera de los compañeros. Where are you working? Se puede decir, ah, I'm working a tal, en tal lado, o I'm not working. Pueden darles preguntas negativas a ellos también, ¿verdad? Si ese es el caso. Jocelyn ya me mandó todo su ejemplo. What are you watching? Muy bien, Jocelyn. Recuerden que son preguntas de you. Se las van a hacer a sus compañeros. Por lo tanto, el sujeto siempre va a ser you. Where are you working? Where are you studying? Why are you studying English? Pueden preguntarle, where are you right now? ¿Dónde están ahorita, en este momento? So, for example, I can say, I am in my room. Okay. En caso de ustedes puede ser otro. I'm in the living room. I am in the whatever you are. Sí, es necesario hacerlas con ING porque en este caso estamos haciendo preguntas de ING, de lo que está pasando en el momento. Why are you studying English? Where are you? Esa where are you right now no sería con ING. Bien. Where are you? Sitting. ¿Dónde está sentado? I don't know, an example. I'm sitting in my chair. Teacher? Yes. I can use which? Which? Yes, pero ¿cómo la formularía? Yeah, which creo que no va, Jocelyn, porque con ING no se puede formular una pregunta con which. Which is traveling, which is living, no. What are you studying? What are you studying? Claro, pueden hacerme cuatro preguntas, pero no me van a repetir la misma pregunta dos veces. No voy a decir nombres, pero me repitieron la misma pregunta dos veces.
What book are you reading? Yeah. I'm not reading any book. Puede decir alguien. Ah, no estoy leyendo ningún libro. I'm not reading any book. Oh, I'm reading blah, blah, blah. Whatever. Yes and no. Sí y no. Sí están bien dos, pero están mal dos. Porque, for example, where are you from? No es una pregunta con ING. What video games are you playing? Esa es una muy buena. Oh, where are you watching the class? ¿De dónde estás viendo la clase? Esa es muy buena, Luis, muy buena. Where are you watching the class? Yo estoy dando la clase. I'm giving the lesson in my room, my bedroom. What are you wearing? Muy bien, me gusta esa. What are you wearing? Pues aprendimos a decir esa, ¿verdad? I'm wearing black gloves. I'm wearing black shorts. I'm wearing black pants. I'm wearing whatever, right? So yes, eso es muy buena. Who is your favorite singer? No lleva ING. Vaya, con las que tengamos, solo dos preguntas le van a ir a hacer a sus compañeros. Bueno, tres preguntas háganle a sus compañeros. Vaya. Vamos a ir a los breakout rooms para que las preguntas que ustedes tienen puedan hacerlas a sus compañeros. Vamos ahí. Uy, ¿por qué no? Ahí está, ahora sí. Unámonos, por favor, unámonos. Carlos, ¿no le ha llegado la invitación? ¿No le llegó la invitación, Carlos? ¿No? Creo que no. Va, la voy a volver a mandar, pero no se una ahorita. Yo le voy a decir cuándo se va a venir. Ahorita no, ahí no se una, ahí no se una. Únanse ahorita, en esa que le acabo de mandar, a la Rooms 5, ahí sí únanse. ¿Me escuchan? Yes. Yes. ¿Sí? Ah, ok. Mis preguntas, permítanme, que las acabo de perder. Where are you living? ¿Reina? Escucho. I live in Salvador. Another question. How are you feeling in this class? ¿Cómo te estás sintiendo en esta clase? How are you feeling in this class? ¿Eso es lo que quería preguntar? Ah, feeling. Sí. Okay.
¿Está bien la pregunta? Yeah, no sé. It's correct. Okay. I'm feeling very good for my teacher. Porque está solo ahí, porque está ahí. Está ahí. Okay, no, okay. No, buena onda, buena onda. No working. I am studying. You're studying. Mm-hmm. Yes. Okay. Why are you studying English? Because I like the language, I like English and another language. And you want to learn another language, okay. What are you listening right now? With you? Sería, contigo. I am talking with you. I am talking with you. I am. Hola. Hi, teacher. Creo que quedé yo solita o no. ¿Con quién estaba? Con Carlos. Ah, ahorita viene Carlos entrando aquí. Lo voy a unir a esta sala. Sala 4 es esta. Yes. Ahorita viene, creo yo ya. Ok. Ahí viene ya. I'm sorry, no sé cómo se me salió, pero yo hablando solo y yo como que hi, y no escuchaba nada y veo que me había salido. Ok. Ahora ya está aquí. Vaya Beatriz, ya vino Carlos. Friends, friends. The name friends is Freddy o Linda. Tendría así que ser R, porque son. Ah, sería. The names of my friends are, creo. Yeah, creo. Yeah, that's correct. Okay. The names of my friends are Edgar, Melanie, okay. And Glenda. Okay. Where I'm dinner at the finish class okay. Mm-hmm. Okay. Bueno, ya se me acabaron las 4. La repetamos si querés. Va, está bien. Mm-hmm. Very well. How do you say understand in Spanish? ¿Qué significa? Ah, entender. Ah, okay. Ahorita que poner en traductor. Ah, yo pensé que me estaba diciendo que no entendía. Pero yo pensé que era de understand. No. Es que primero no entendía. Ah, okay. ¿Qué significaba eso? Y luego puse en el traductor qué significaba understand. Ok, entender. Comprender. Sí. Quiero. Yeah. Para decir un nivel avanzado, ¿cómo sería? Advanced. To be in advanced. ¿Avanzado de qué? De inglés. Porque él me pregunta, ¿por qué estoy estudiando inglés? Entonces respondo, I'm studying English because I want. Es necesario que ponga otra vez el pronombre. Pero, because I want... because I want to speak advanced English. Quiero hablar advanced English. Because I want to speak advanced English. Speak? Teacher, ¿es lo mismo decir I want que I wanna? No. Lo que pasa es, esa es una pregunta más avanzada. Pero, para el futuro, para algo como informal, estoy equivocado. Sí es informal, pero es más que todo hablado. Pero no es para el futuro. Es, por ejemplo, esto que yo le acabo de decir. I want to. Cuando yo digo I want to speak. Añado ese tú en medio de dos verbos. Pero si yo no voy a agregar ese tú, yo simplemente digo I wanna speak. Y ya no añado el tú. Es para suprimir ese tú, el wanna. Ajá. Películas usan bastante ese I wanna, ¿verdad? Sí, es que es más para el hablado, para el inglés hablado. Ajá, entiendo.
Yes. Okay, keep practicing. Gracias. Pero es que, o sea, ella no me ayuda. ¿En serio? Sí, solo a veces, pues. Luego no me hace caso. Trate de hablar en inglés y que la corrija. Voy a ir aprendiendo bastante. ¿Ves que? Oh, teacher. Que me pusieron nerviosos. Es que ya nos terminamos las preguntas con bye. ING, pero estamos tratando de comunicarnos. Bye, bye, bye. Yeah, keep trying. Yes, háganlo, no hay problema. Yes, that's good. In English? I like any song. I don't have a sound, favorite sound. Say great. Okay. ¿Qué están haciendo por acá? Estamos practicando. Okay, okay. Another question? Bye. Ah, bye. Se me emocionaron en los breakout rooms. Se puso interesante ahí. It was interesting. Ay, Fernando, vaya, despídase. Fernando, ¿de quién se quería despedir? Dígale aquí amablemente de que lo siente mucho por no haberse despedido. Que no quería irse de esa manera, dígale. De Adrián Cuellar. Vaya, Adrián, le manda saludos a Fernando y dice que lo disculpe. Ya que me dejó medias en la plática. Como en la radio, ¿verdad? Adrián Cuellar, tiene un mensaje de Fernando. Fernando dice que lo disculpe, que no quiso irse de esa manera. Ok, bien, very good, guys. Vamos a hacer aquí una actividad, que esta ya es la última. No nos quedó tiempo de otra, pero igual la voy a hacer en la siguiente clase, que de eso no hay problema. Ok, voy a compartirles mi pantalla y el que necesito que hagan aquí. Miren, aquí hay un montón de personas haciendo cosas en el momento, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero que hagan es que vamos a ver, vamos a escribir oraciones sobre dos personas o dos grupos de personas. So, for example, yo puedo decir, they are walking the dog. Y ustedes ya saben que ahí hay una imagen de que ellos, they are walking the dog. He is riding a bike. She is working. They are going on the bus. He is waiting. Está esperando. He's driving. ¿Cómo? She is leaving the house. He's driving. He's driving, he's leaving the house, correcto. Entonces, lo único que quiero es que elijan a tres personas de ahí y me hagan oraciones con esas personas. Si ustedes no van a escribir el nombre, obviamente, ¿verdad? Porque no saben cuál es el nombre de estas personas. Pueden utilizar he, she o they. O simplemente, si ustedes quieren, pueden darle un nombre a la persona. Yo digamos que esta persona que está aquí se llama Martina. Martina is working. Se llama Pablo. Pablo is riding the bike. Y yo me invento los nombres. ¿Quieres que hagan oraciones basadas en esta imagen de cosas que están pasando en el momento? Aquí parece que alguien está tomando una ducha, pero no se ve quién. Solo se ve así. Entonces yo podría decir someone, que eso significa alguien. Someone is taking a shower. Solo dos. Solo háganme dos porque ya no me va a quedar tiempo para el siguiente grupo. Thank you.
Jorge. Jorge, dos personas escribieron Jorge. Silencio, teacher. ¿Ya? Yeah. De tan silencio, hasta un grillito se escucha al final. Al fondo. She's walking with her son. Ok, bien, guys. Vamos a quedarnos ahí. Lo que tengan, envíenlo. Si solo tienen una, mándenlo ya. Because I need to go to the other class. Voy a la siguiente clase. So I will see you tomorrow. Estén aquí mañana, que mañana vamos a hacer el repaso. Vamos a la última actividad que no se nos quedó. Vamos a hacer el repaso del midterm. Y vamos a hacer las últimas actividades en That's It. Repasen los dos tongue twisters, que lo vamos a decir mañana. Ok. Bye-bye. Okay, okay. Bye-bye. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. See you. Good evening. Good night. Good night.